Hola, hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Suplicándole a cualquiera de las personas que tradicionalmente me envían el enlace para poder ver la transmisión de YouTube, si me lo pueden enviar, por favor, para tener comunicación con ustedes. En eso damos un poquito de tiempo que se están conectando los compañeros y procedo a proyectar la clase para el día de hoy. ¿Cómo están? Mis estimados, ya estamos para la... Esta es la clase número 9. Estamos sobre la clase número 9, entonces... ahí está, ya me la mandaron, muchísimas gracias. Perdón, es que... ahí estamos. Ahorita podemos empezar a tener comunicación con ustedes. Vamos a... y vamos a ver, permítanme. Perdón, mis estimados, terminando de ultimar detalles acá. Muchísimas gracias, ya, perdón. Ahí ya estamos. Ok, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para hoy tenemos un tema por demás interesante. Realmente estos ya son ejercicios, ya son temas, si bien tiene doctrina, si bien tiene una gran cantidad de ley, pero debemos de entender que esto va dentro del ámbito ya del ejercicio profesional que se tiene. Debemos de entenderlo así. Ahí está, ahí estamos. Ah, buenas tardes, luego se va el tiempo, ya queremos entrar a la práctica notarial. Muy bien, ahorita vamos a transmitir, solo permítame, es que estaba proyectando la clase número 8 y no la encuentro. Un momentito, por favor. Ahorita les transmito. Un momento, por favor. Buenas tardes, un gusto saludarles. Es que tenía confundida la diapositiva. Ahorita ya la tengo lista, solo... voy a verificar, permítanme. Notaría. Clase 9, aquí estamos. Ahí estamos. Clase 9, entonces eso significa que después de hoy, clase 9, 10, 11 y estamos en el segundo parcial. Es correcto, ¿verdad? Dos clases más y estamos en el examen parcial. Ahí estamos. Prohibiciones del notario. Perdón, tenía la 8 en pantalla. Ya estaba listo, pero... ok, ahí estamos. Cerramos acá. Ahí está. Muy bien. Por eso, es semana número 9. Es que tenía la 8. Por eso es que no proyectaba. Vamos a ver, ya estamos proyectando, sí. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, un gusto saludarlos, perdón por un par de minutos que les robé, saben que había abierto sin querer la número 8, ya estamos en la semana número 9, lo cual que significa 10, semana 10, 11, y ya estamos en el segundo examen parcial. Como nada, se está yendo el semestre, se está yendo sus
su preparación para examen técnico profesional, lo cual es de mucho agrado, siempre pues motivándolos, mis estimados, motivándolos que realmente así como es el desarrollo de la vida en general, así es el desarrollo de cada uno de estos aspectos. Siempre un saludo especialmente para aquellos que les cuesta un montón por temas de trabajo, para aquellos que tal vez están trabajando, los que van conduciendo vehículo, aquellas madres solteras, aquellos que no saben ni cómo van a pagar la siguiente mensualidad. Cuesta, sí, si fuera fácil todo lo lograran, pero créanme que con ayuda del de arriba y echándole todas las ganas del caso, se logra el cometido y ustedes ya están, ¿ve?, así de lograr el objetivo. Hoy vamos a platicar sobre un tema por demás interesante. Entonces, esto deja mucho lugar a temas de interpretación y, como siempre, la participación de ustedes es muy importante. El tema de hoy es sobre las prohibiciones del notario. ¿Cuál es el tipo de situaciones que le está prohibido al notario? He hecho diferentes aspectos en relación a marcar esa frontera. ¿Qué diferencia el qué hacer del abogado y el qué hacer del notario? Dentro de esto debemos de entender que ustedes dentro de muy poco, como todos mis colegas, van a recibir sus títulos de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, que es un grado académico, pero aparte van a recibir los títulos de abogado o abogada y notario o notaria. La abogacía, y siempre insisto mucho en eso, tiene como etimología la palabra advocatus, que se deriva del latinismo, que significa quien acude en auxilio de. Entonces, en temas donde hay controversia, donde hay litis, donde hay litigio, en estos temas es donde acude el qué hacer del abogado. Voy a demandar, me van a demandar, quiero un divorcio, o sea, todo lo que es pleito conlleva el auxilio o asesoría de un abogado. Ahora bien, en el tema de la clasificación de la jurisdicción, hay jurisdicción litigiosa, hay jurisdicción administrativa y hay jurisdicción voluntaria. Dentro del ámbito de esta jurisdicción, entre todas las situaciones donde no hay litigio, es decir, las partes que se involucran están en total de acuerdo, y acá es donde recae la participación o la influencia de la actividad notarial, cuando las personas están totalmente de acuerdo. Entonces, en este tipo de situaciones debemos de entender hasta dónde llega lo que le está permitido al notario, o más bien, qué tipo de situaciones les está prohibido. Entonces, porque debemos de entenderlo. Créanme que ustedes están atravesando una etapa por demás complicada. Sé que el tema es complicado, pero debemos de entender hoy día de que al momento que llegan ustedes, se gradúan. Primer paso, lo de la graduación. Segundo paso, juramentación en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde también hay que pagar una cantidad considerable de plata. Se hace actualmente en un hotel. Después viene la juramentación ante la Corte Suprema de Justicia. Vienen otros pagos. Viene juramentación. Y de ese momento en el que salen de aquí una cuadra, que espero que sea dentro de muy poco, y espero poderlos, aunque sea de lejos, decirles adiós cuando estén saliendo así, traje negro, que es el que exige la Corte para abogados y abogadas. Y ya tienen su carnet. A partir de ahí, realmente ya puede venir el ejercicio. Esta semana me vino una consulta de una hoy día colega, pero le hace falta ya solo la juramentación de acá del colegio, de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ya se graduó, ya atravesó todo eso, ya se juramentó en el Colegio de Abogados, ya le dieron su carnet, ya tiene número, y ahora debe de hacer su juramentación, que es dentro de unos días. Y la pregunta que nos ha surgido a todos, Lick, fíjese que me están pidiendo, no recuerdo si era una legalización de firma o un acta notarial.
¿Y saben qué? Pero, ¿verdad que ahorita ya puedo? Le puse así un no en mayúsculas. No. Es una persona de mi confianza. Mire, si usted quiere, me la traiga y yo se la, sin ningún costo, yo se la extiendo. Pero tanto que les ha costado, no se meta ahorita a hacer por una legalización, le puede pasar una factura muy cara en la carrera y empezando. Entonces, no se hace, ¿verdad? Me imagino que consultó por otro lado, porque hasta el día siguiente me contestó y me dijo, a la Alexi, de verdad, es que no sé, tanto que esperar, sí, pero vale la pena esperar por lo menos un poquito más. Entonces tenemos para el día de hoy, como objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala entienda las prohibiciones del notario en ejercicio. Eso es lo que vamos a platicar hoy, puras prohibiciones. Lógicamente tenemos que ver de dónde estamos sacando estas prohibiciones y vamos a encontrar algunas otras. Vamos a encontrar algunas otras. Porque no obstante estar ustedes en su fase privada, y yo sé que otros están sacando también la fase pública al mismo tiempo, pero hay fundamentos de sanciones al notario que no están solo en los temas de notariado. Hay sanciones al notario. ¿Quién me puede decir una ley? Escúchenme, no es el Código Penal, una ley penal que sancione a un notario por incumplimiento de algo. Al notario, repito, ¿quién me menciona una ley penal que no es el Código Penal que sancione al notario por algún incumplimiento? Vamos a empezar ahí a analizar eso. Y empezamos. Bien, vamos a platicar ahorita en relación al Código de Ética Profesional, el artículo 40, y vamos a ver las prohibiciones. El notario debe abstenerse de, y aquí es donde vamos a platicar y surgen las dudas, por eso créanme, el tema de hoy es contradictorio, porque es un tema sencillo, pero es muy amplio, y estuve así de querer introducir otro tema, pero necesito que esto quede claro, va a estar en mi responsabilidad. Y no, ley penal, recuérdense que les dije ley penal, que tenga sanciones para el notario. Para el notario, no dije para el abogado, para el notario, y es una ley penal. El Código Notarial no es una ley penal. Entonces, obligar directa o indirectamente, debe de abstenerse de. El notario debe de ejercer en forma correcta, en el sentido de tener una justa negociación de sus servicios profesionales, ya que la libre y justa competencia no debe de quebrantarse, ya que de ser así, se estaría contraviniendo en el Código de Ética Profesional. Bueno, yo me he dado cuenta que a ustedes les llama mucho la atención, bueno, no solo a ustedes, o sea, es normal que les llame la atención mucho. Lenki, ¿cuánto se cobra por eso? Sí. ¿Saben qué es lo que pasa? Es un poquito complicado en relación a eso. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, yo me gradué sin saber cuánto se cobraba por nada. Por nada. Ejerciendo como abogado, como notario, en diversas áreas, no tenía ni la menor idea. Y otra cosa, tampoco tenía quien preguntarle. Ojo con eso, ¿verdad? Porque si uno tiene quien le tutele la carrera, qué bonito. Hoy día, por eso créanme que al que yo le puedo echar la mano, se la he hecho. Porque yo sí padecí el aqueo de no tener a nadie. Les quiero comentar, fíjense pues, les quiero comentar temas de... Ok, artículo 41, estatuto del Colegio de Abogados. Sí, Juan, solo que te recuerdo que esto no es una ley penal. Yo les estoy diciendo una ley penal que regule, sancione, alguna sanción para notarios. Ley penal, recordemos lo que es la ley penal, y estas que me están mencionando no son leyes penales. Bueno, ahorita vamos a empezar con las dudas, pero después bueno, entonces, ¿qué significa esto? Perdón por contarle, yo sé que ustedes no están pagando para contar mis historias, pero lo que quiero es transmitirle la experiencia con lo que uno se choca en la realidad. Yo primero me metí a tener mi oficina y después me gradué. ¿Por qué?
porque quería tener mi oficina y quería ejercer. Lógicamente no podía ejercer nada hasta no tener mi carnet. Luego tenía mi carnet y ya estaba. Fue un día miércoles. Estoy situado cerca del centro neurálgico de la abogacía en Guatemala, que es a un costado de la Torre Tribunales. ¿Por qué? Porque empecé con mucha pasión por, y si continúo hasta la fecha, por el derecho penal, pero no obstante uno, pues también es notario. O sea, somos abogados y somos notarios. El asunto es de que la primera legalización de firma que hice, me la vinieron a pedir, y realmente solo porque yo estaba acá, ahora vengo más tarde, pero en ese entonces yo estaba 6:45, yo ya estaba desayunado en mi oficina. Me recuerdo que entraron al edificio y era el único abogado que andaba por acá, y pasó un señor: mire, necesito una auténtica. ¿De qué es? De la firma. Ahí está, ahí dio, acaba de dar respuesta el compañero Jorge Luis Gómez. Exactamente, esa ley de armas y municiones tiene sanción. Jorge, si tuvieras por ahí el fundamento para compartirlo con los compañeros. Bien, entonces lo que les quiero decir es que ese día, la primera vez que hice una legalización de firma, después de haber hecho mi prontario en la U, fue ahí. No tenía quien me la viera, no tenía quien me aconsejara, no tenía quien me corrigiera. Fue bastante, si lo quieren ver así, da miedo, es la verdad. ¿Por qué le voy a utilizar otra palabra? Da miedo. Al punto, estaba tan nervioso al punto que de verdad, también la otra persona falta de integridad, ¿verdad? Se me olvidó cobrarla. Le recuerdo, la pregunta que yo les hice es una ley penal que no es el Código Penal, parece adivinanza, que no es el Código Penal que regula sanciones para el notario propiamente dicho. Ah, está, la traducción está en inglés, permítanme. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el abuso de poder como abogado era sancionado penalmente. Abuso de poder como abogados. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, vamos a continuar ahorita. Y vamos a resolver las dudas. Deténganme un poquito con las dudas, así avanzo con esto. Entonces, ¿qué significa esto? El notario debe de ejercer de forma correcta en el sentido de tener una justa negociación de sus servicios profesionales. Justa negociación, gracias Olga, nos menciona ahí el artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones. Entonces, justa negociación de sus servicios profesionales, pero les sé decir, hacen muy bien en preguntar, bueno, ¿y cuánto se cobra? Y la respuesta siempre va a ser depende. ¿Saben por qué? Porque si todos estuvieran alrededor de donde yo estoy, por lo menos en el ámbito territorial, pues yo les digo, miren lo que se cobra aquí por esto, es más o menos esto, más o menos esto. Sí, también el Tribunal de Honor también tiene injerencia y jurisdicción para sancionar a los notarios, solo que yo había mencionado ley penal. Bueno, entonces, ya que la libre y justa competencia, pero aquí hay dos palabras muy importantes, dice libre y justa. Ok, en tiempos de pandemia, que algunos colegas la pasaron muy mal, miren, yo, gracias a Dios, pero por eso les digo, a veces es un poquito interesante ejercer por varios lados, es decir, no ser como una silla de varias patas, ¿verdad? Si estoy completamente, y ahí fue donde aprendí, la pandemia fue la que me enseñó a diversificar mis servicios, estrictamente en lo penal, pues la verdad es que tuve bastante en penal, estuve bastante en notariado por temas, donaciones por causa de muerte, testamentos, compraventas, tuve, gracias a Dios, bastante trabajo en pandemia, bastante, pero ahí me di cuenta que tenía que diversificar mis servicios y no cerrarme en que no quería ejercer cierto tipo de servicios. Libre y justa competencia. Libre, creo que sí. Justa es complicado. Es complicado porque realmente a uno le toca competir
con los de, ustedes saben, así se le conoce, ¿verdad? El denominado huizache. Es decir, el denominado huizache es una persona que tiene cierta práctica, muchos de ellos nunca han pisado la universidad y encima de todo le compran la firma a un profesional y dentro de ese rubro incluyen el costo de él y todavía eso es muy por debajo de un costo adecuado o de una negociación correcta de servicios profesionales. Les voy a poner un ejemplo. Yo, no obstante estar aquí cerca de la Torre de Tribunales, yo temas como una legalización de firma, un acta, me acaban de preguntar, y lo voy a hablar así muy honesto para poner un ejemplo. Y no es de que uno se, ah, es que ya se puso, no sé cuál es la palabra, o creído, o carero, o chucho, que lo tomen. Pero una persona me dijo que cuánto era el costo por un acta para que pueda salir y pueden sacar a un menor de un país, ¿verdad? Primero que nada es, voy a hacer el documento, yo tengo que llegar hacia donde están ellos, o ellos van a venir a mi oficina, y no, necesito que vengamos acá, ¿ok? ¿Para cuándo lo necesito? Hoy en la noche. Yo trabajo fuera de horario normal, y de todas formas, tenía que llegar, ¿ok? Mi precio es tanto. Y realmente lo que me dijeron, Alaric dice que está muy caro, que se lo deja, y me estaba ofreciendo la tercera parte, haciéndome salir de mi oficina, que llegara a su casa a firmar. Y mire, lamentablemente no se puede. No se puede. Ok, ya no quisieron el servicio, seguramente acudieron con otra persona que les llegó al precio. Excelente, y no quiere decir que por eso que sea malo el servicio de la otra persona, ni que sea exageradamente bueno el mío. Uno va cobrando su servicio, ya depende de cierto tipo de situaciones. Les pongo un ejemplo, un acta de esas, pues ya he hecho bastante, me ha tocado irlas a redactar al aeropuerto, y situaciones así, pues ya va adquiriendo uno cierta experiencia, donde sabe lo que incurre el hecho de llegar a cierto lugar a hacer cierto tipo de situaciones. Entonces, no debe, dice, ya que la libre y justa competencia no debe quebrantarse, ya que de ser así, se estaría contraviniendo el código de ética profesional. Los que están acá en la página de Facebook o hacia abogados, escucharán ahí la queja normal donde sacan hasta fotografías. Eso fue de Guatemala, donde hacían matrimonios por 350 quetzales. No sé si alguien recuerda esa publicación. Entonces dije, ok, pues yo lo único que puedo creer de una situación de estas, y por eso tengo que ampliarles esto, es una diapositiva, pero necesito ampliarles. Una situación de estas que implica, bueno, la redacción del acta con sus timbres. Ese es uno de los aspectos profesionales. Pero les recuerdo que se incluye también el aviso y llevarlo al Registro Nacional de las Personas de la Jurisdicción donde se contrajo el matrimonio. Por decirles, o sea, Galerías Prima, lo menos que voy a pagar de parqueo ya sea en Galerías Prima o el parqueo que está contigo a Galerías Prima, no voy a pagar menos de 50 quetzales por eso. Más llegar a contraer matrimonio, y aunque vinieran a celebrarlo acá, cuando la gente viene a contraer matrimonio, me tomo la molestia, y eso ya lo agarré de costumbre, fue como desde el segundo matrimonio, aunque no ejerzo, no he celebrado muchos matrimonios, pero cuando los celebro, debemos de entender que aunque para uno sea trabajo, y cuando me piden, mire, que sea en la oficina, entiendo que la gente tal vez no tiene presupuesto por algo así, pero es un acto trascendental para la persona. Puede ser que para mí sea simple trabajo, entonces créeme que se le da la shineadita a la oficina y voy acá al mercado, voy a traer un par, no, mi sistema no es así, pero debemos de entender lo trascendental que es para la vida de una persona, que lo que nosotros vamos a hacer va a ser trascendental en la vida de ellos, entonces debemos de entenderlo así. ¿Cómo se llaman esas actas? Son las actas para que los menores salgan del país.
Las menores, sí. Ahora, Talía mencionaba ley de extinción de dominio, solo que la ley de extinción de dominio no es una ley penal. Ojo con eso. La ley de extinción de dominio no es una ley penal. Es una ley administrativa, porque esa no tiene sanciones. Ah, ¿cómo que no tiene sanciones y decomisa? Pues efectivamente, lo que hace es el comiso, no penaliza. Y no tienen un nombre en particular esas actas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Por más que la situación presione para que uno, pues, no se va a poner, por eso les digo, yo acá no, jamás voy a entrar en competencia con las personas que aquí abajo, que revenden las legalizaciones de firma a 75 y 50 quetzales, no sé, ahí incluye timbre de 10 quetzales notarial, 5 quetzales fiscal. O sea, de esos 50 quiten 15, y de esos 15 todavía le dan una parte para el tramitador y otra parte para el notario. Y la tinta y la electricidad y lo principalmente, y el conocimiento y el estudio, ¿verdad? Considero que son aspectos que uno debe de aprender a valorar su trabajo. Claro, que la situación de la necesidad es apremiante, esa parte la superentiendo, pero en la medida que se trabaja de forma transparente, honesta y ética, pues la gente lo busca a uno, aunque dicen, miren, hay gente que ha hecho ese comentario. Una vez me mandaron un mensaje y me dijo, ese viejo es chucho, pero trabaja bien. Escúchenme, y me dio mucha risa, y nunca se me olvidó. ¿Será una carta poder para que un menor pueda salir del país? Sí, pero no es que tenga ese, no hay un fundamento para que tenga ese nombre, pero ese es. Carta poder o mandato es el documento para sacar. Sí, pero esa, les recuerdo que carta poder no es simplemente que un acta, es un acta. Denme el fundamento legal de carta poder, pues no lo van a encontrar. Carta poder, eso es una, de hecho, es que una cosa es cómo se utilizan los términos, pero les recuerdo que nosotros somos notarios, ¿verdad? Pueden denominarla así, acta para salir del país, pero no es de que usted no puede, no es como un fundamento que esté así en la ley. Les pongo de ejemplo, ¿verdad? El artículo 264 bis, el epígrafe que dice arresto domiciliar en accidentes de tránsito, ¿verdad? Ya así lo denomina. Igual temas de matrimonio, acta de matrimonio, ya está denominado así. En este caso, pues, es un acta, porque es un acta. Bueno, ¿quieren ponerle carta a poder? Por eso les digo, hay fundamento notarial de la carta poder. Podemos encontrarlo especialmente para temas como en mercantil lo vamos a encontrar, que hay una carta poder. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Espero que esta parte la hayamos entendido. O sea, por eso dice, ya que la libre y justa competencia, en Guatemala no hay eso. En Guatemala... No, el apostillado, que lo vamos a ver en la siguiente semana, creo yo, el apostillado no tiene relación para sacar a un menor del país, ¿ya? Ese es un tema de documentos, es un convenio. Les pido, por favor, que le den una leidita o escuchen audios o videos en relación a la apostilla, que la vamos a tratar para el siguiente día de clase. Bien, el notario debe abstenerse de facilitar a terceros el uso de protocolo. Vamos nuevamente. El protocolo sabemos que es la colección ordenada de escrituras matrices de las actas de protocolación, razón de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, cuando uno está pues, en el estudio, dice, o sea, han escuchado que la mayoría de catedráticos dice, el protocolo no se presta. Se dice, yo sé que tal vez el término puede sonar hasta machista, pero se dice que el protocolo, el carro, la mujer, la pistola, no se prestan. Hay mucho, nos hacen mucha referencia en ese tipo de situaciones. Sin embargo, ¿creen ustedes que se da eso de prestar el protocolo? ¿Y saben qué es lo peor? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí se da y sí es más común de lo que ustedes se imaginan. Y
Si los que me están enviando sobre leyes penales, sí me pueden mandar el fundamento, por favor. Ahora, ¿cómo se presta el protocolo? ¿De qué forma lo utilizan? Acá donde yo estoy ahorita en un séptimo nivel, pero en el primer nivel hay un grupo de abogados y notarios que son mis amigos. Gozo de la amistad de ellos. Y uno en particular, por supuesto que no voy a decir el nombre, pero no, un particular que es un abogado de más de 25 años de ejercicio, es un abogado que yo admiro y respeto mucho y es una de las personas que cuando yo topo, porque nos sucede, o sea, no crean que porque uno tenga cierto tiempo de ejercicio no topa con algún caso, es cuando yo topo en materia civil, notariado y mercantil, acudo a él y él me ha resuelto una cantidad grande de casos. ¿Por qué se prestaría el protocolo? El protocolo lo prestan. Para empezar, hay colegas que no aperturan protocolo, pero les llega el requerimiento de servicios notariales. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Cómo funciona esto? Y por eso les digo, ah, no, el depositario es otro tema. Depositario es otro tema, no tiene nada que ver con prestar protocolo. Entonces viene este colega y le dice, mira vos, personas de confianza, fíjate que me tengo que echar una mi escriturita. La puedo hacer en tu protocolo y yo saco las firmas, ¿verdad? Ahí es donde viene la mal llamada confianza, viene el otro, le da la hoja, pero la otra persona, pues el notario, por eso es que esa expresión del ante mí, es que las cosas están pasando ante mí. Y por acá va a venir otra situación donde le tengo una anécdota, yo tengo una situación donde redacté una, era una compraventa, ¿sí? Una compraventa. Entonces me habló el señor, mire, fíjese que mi mamá me va a vender, ok, ¿y su mamá dónde está? ¿En tal lado? Sí, ok, pero su mamá va a estar en el acto ya que está hecho. Sí, mi mamá está de acuerdo y todo, ok. ¿Tu mamá se identifica con su EPI? Sí, bueno, mándeme todos los atestados y para no hacerse la larga, que redacté mi documento y fui a San Juan Zacatepeques para el tema de las firmas. Y en el momento de llegar, ¡pum! Se nos hace la señora. Para empezar, empiezo a ver la discusión. Y segundo, empiezo a ver donde gritan. Y me dijo así la señora, usted está ayudando a que me roben mi casa porque yo no. ¡Ay, Dios! Cuando yo escuché eso, me levanté y le dije, señora, no tenga pena. De verdad, yo sentía que me estaba involucrando en un problema. Me levanté y salí. Y todo me dice, escúchame lo que me dijo la persona. Dice, sí, no se vaya, no se vaya. Ahorita la convenzo. Entonces, sin lugar a dudas, es una situación bien complicada. No. Y ojo con eso, no me habían pagado mis servicios y yo ya tenía impreso el documento y el documento no lo iban a hacer. Entonces salí, me molesté bastante, primero que nada por el engaño, me lo estaban recomendando una persona, pero esta persona, o sea, me engañó porque no había un acuerdo de voluntades y esa es la parte principal del notariado. Yo ya había faccionado mi acta, perdón, yo había faccionado mi contrato. Entonces yo lo que llegaba ahí es, señora, aquí está, recojo la firma, la identifico, porque no conocía a la señora, pues al señor tampoco, pero yo había estado con él en la oficina. Entonces salí con el señor y les voy a decir lo que le dije. Ok, caballero, este contrato es nulo. Y delante de él, y lo hice como parte de molesto, porque no es la forma correcta, le tracé una línea a toda la escritura. Después pues le coloqué lo de cancelado, en sello, y le dije, ahora bien, yo le doy ahorita y necesito que me pague ahorita mis honorarios, porque yo vine acá y faccioné esto, y usted me dijo a mí, ah, pero ¿cómo le voy a pagar si no firmó? Entonces ahí me molestó, ok, le dije, no me lo firme, yo de aquí voy a ponerle la denuncia. La denuncia y le dije, y mañana lo están viniendo a traer
acá a su casa. Y yo mismo declaro lo que dijo la señora y le dije que lo grabé. Le dije un montón de amenazas, la verdad. Lo que yo quería era que me pagara. Realmente quería que me pagara mis servicios. Y efectivamente me los pagó. A regañadientes, pero me los pagó. Y lógicamente, ¿qué procedí a hacer con esa escritura? No tenía ninguna firma, por supuesto, pero ya estaba. ¿Qué procedí a hacer con esa firma? Para mientras voy a llevar algunas dudas. Mientras que me analizan eso, ¿es legal que un abogado tenga varias oficinas jurídicas y realice varios documentos en diferentes lugares? Sí, sí, sí es legal. De hecho, yo he estado por poner extensiones de mi oficina. De hecho, antes de pandemia iba a abrir en Escuintla. Sí, no hay nada que lo prohíba. Esa es una oficina jurídica, un bufete, es una empresa de servicios jurídicos y se puede extender. No hay ninguna situación. ¿Por qué es o cuál es la causa de prestar el protocolo? Yo creo que ya lo platicamos. El depositario es otra figura. Lixi se presta el protocolo en aras de que los notarios lo presten a un colega de confianza. Es más, yo necesito hacer una escritura, me lo presta. Pero sí es algo bien común. Explíqueme en palabras sencillas la legalización de firmas. La legalización de firmas, les recuerdo que los notarios tenemos fe pública. Entonces, viene la persona y firma un contrato. Y el contrato tiene la firma de las dos partes del contrato. Entonces, a continuación del contrato, yo puedo faccionar un acta de legalización de firma en la ciudad de Guatemala, en tal fecha, ante mí, es puesta la firma de la persona que identifico con su documento personal de identificación o los documentos personales de identificación, la cual son auténticas por haber sido puesta en mi presencia. ¿Por qué? Porque somos investidos de fe pública. Y eso se presume que es verdadero, tiene presunción de verdad, a menos que sea redarguido de nulidad. ¿Qué es redarguido de nulidad? Que alguien pruebe que no es verdadero. Ejemplo, que aparezca mi firma en un contrato para una persona y resulta que la persona para esa fecha ya había fallecido. Es un ejemplo. O que se demuestre mediante un peritaje que esa firma no es. Entonces, con eso yo estoy legalizando la firma o las firmas de esas personas. Esa legalización de firmas. Y básicamente lo mismo es en la legalización de documentos. Espero que se haya entendido para el que me lo preguntó. ¿Tiene alguna inhabilitación en el Archivo General de Protocolos? Lilian, prestar... Dejemos que tenga la inhabilitación. Tiene un problema serio con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia puede enviar el caso al Ministerio Público porque puede haber ahí delito. Sí, por supuesto que sí. Lo menos preocupante es el problema con el archivo. Y cuando se presta protocolo, ¿usa un sello y firma del notario a que pertenece? ¿O el del otro? No. O sea, prestar el protocolo significa, ejemplo, no lo hago, créanme, no lo hago. Y sí me han venido a pedir, vos préstame una hojita. Les voy a decir, la vieja confiable, fíjate que no estoy, como yo tengo más, soy más conocido por el tema penal y litigio, les digo que no... Que no cartulo, pero es mentira, yo sí cartulo. Y tal vez no con la cantidad de otros colegas, que volúmenes y todo eso, pero sí cartulo. Pero sí cuido mucho mi protocolo, me da temor. ¿Saben por qué me da temor? Porque yo represento como abogado a muchos notarios que están metidos en unos clavos por eso de prestar protocolo. Exacto, no hay acuerdo de voluntades, hay que... cancelarla, ahí se cancela la escritura del caso que les dije y sí se puede denunciar. Miren, no quise meterme más porque tampoco era que el señor la estuviera forzando, ¿verdad? ¿Me entiende? Era un hijo sin escrúpulos que quería sorprender a la mamá y era una señora en cama con sus cinco sentidos. La señora estaba recostada, se puso de pie, se sentó y empezó a discutir, pero la señora estaba en sus cinco sentidos.
¿Se puede denunciar? Pues yo no vi realmente para denunciar, yo sabía que no había por qué denunciar. Se cancela la escritura si no se firma una de las partes, y ahí no había firmado ninguno. Cancelarla, estamos en lo correcto. El notario debe tener mucho cuidado en no incurrir en delitos, porque en las revisiones de protocolo que realice el archivo pueden advertir la comisión de un delito. Es correcto. Vamos a ver también lo de la revisión de protocolo. La toma de razón de legalización de firma no es obligatoria, o yo no lo he entendido bien. Bueno, la toma de razón de la legalización de firma, yo he sido muy, muy transparente en el hecho de decirles que tengo que hablar de lo que se da en la práctica. Y el asunto es de que casi no lo hacemos. Casi no lo hacemos. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tiene sanción. Así de simple. Casi no lo hacemos los notarios porque no tiene sanción. Y me atrevería a asegurar que de los protocolos que conozco de mis colegas, dicen, ¿por qué conoce usted el protocolo de sus colegas? Porque cuando uno lo llaman para revisión, entonces yo lo tengo así y por decirle, lo llevo con colegas y vos échame un ojo. ¿Qué es lo que hace uno? Vos mira, aquí te hizo falta una firma, déjame ver. ¡Ah! Tenés razón, por eso voy a tener problema. Por supuesto que no es de que vaya a poner una firma, sino que tal vez tenía que cancelarla y olvidé cancelar. Y cuentan las personas. Va, les pongo un ejemplo. Llegué, y eso sí ya me pasó a mí. Habían dos partes que tenían que firmar en un contrato. Y las personas tenían que venir a firmar y vinieron las otras personas y le dije, fírmeme acá. En eso, lógicamente, por el lugar donde tengo yo mis hojas de protocolo, se abrió y pasó la otra. Y vino el señor, jajaja, jojojo, tomando agua y me firmó donde no era. Y me plasmó una firma, evidentemente, en la, porque yo les pongo F donde tengo, pero en la escritura anterior. Nada que ver, me puso en una, no, se acaba de pasear en mi escritura. Entonces, ¿y qué se hace, verdad? Y dependiendo, en ese caso la dejé y pasé la revisión y les expliqué, porque las cosas que son de más se tienen por no puestas. El documento que utiliza para la autorización de la salida de un menor del país es legalización de firmas. Es un acta de autorización y a ese documento se le hace una legalización de firma. Lo que pasa es que me están diciendo que si le aparece ese nombre. Y la respuesta es no, no tiene ese, no, no le aparece ese nombre en eso, ¿verdad? No es así. Doctrinariamente no se llama así. Al prestar entonces el protocolo al que se lo prestó, ¿puede hacer uso de la firma y sello? No. Prestarlo es de que estoy cartulando a nombre de otra persona. Ya les decía, es como que me vengan a decir, mira, vos necesito hacer una mi escritura. Lógicamente, ahí la gente paga esos servicios, ¿verdad? Mira, es una mi escritura, ¿cuánto me cobras vos? Y yo lo hago todo, yo tomo las firmas. Y ahí es donde vienen los serios problemas. Es con firma y sello del notario titular. Por eso es que los problemas, la persecución penal, todas las sanciones son para el notario titular. Y cuando se traza la línea y se le coloca cancelado, ¿a dónde se da el aviso? Cuando se cancela, se da el aviso al Archivo General de Protocolos, normal. Y también le saldría mucho más caro al requeriente la legalización. Uy, ahí me perdí un poco. ¿Qué procede cuando hay inconformidad de una persona porque le dio en anticipo una cantidad de dinero al notario por un sucesorio, por ejemplo, y él no hace nada? Bueno, aquí estamos hablando, aquí hay varias situaciones. Por ejemplo, si van a dar un anticipo interesante, mínimo deben de pedir un recibo, mínimo. Y si hacen un depósito o transferencia al notario, pues tienen ahí los datos. Y aquí viene desde la vía civil hasta la vía penal. Incluso la vía administrativa, quejarse al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quejarse por una estafa o caso especial de estafa. Hay varias formas que se pueden llevar a cabo eso.
¿verdad? Solo que deben de demostrarlo. O sea, no pueden llegar, no, pero es que de verdad, yo le entregué en sus manos. El otro, ya ante las autoridades puede decir, no me dio nada. Y ustedes no tienen prueba. Les recuerdo que ante los órganos jurisdiccionales todo es probado. Entonces, ¿los huizaches cartulan en nombre de otra persona? Sí, sí lo hacen. Sí lo hacen. Aquí alrededor los veo yo. Sí lo hacen. Tienen que saberlo. O sea, ¿puede un notario realizar una legalización de firmas a un familiar? Ah, bueno, ahí viene un tema diferente. Ustedes como notarios, búsquenme ese fundamento, por favor. No le pueden dar servicio a sus familiares dentro de los grados de consanguinidad. Búsquenme ese fundamento de ley, por favor. Ahora bien, eso no es prestar protocolo. Eso normalmente los hacemos los notarios. Por ejemplo, yo necesito una legalizaciones que le piden a mi hija para graduarse. Voy con mis colegas, realizo yo los documentos, pongo el nombre de él y él ante mí y llevo a mi hija que firme ante otro notario. Entre colegas, pues no nos cobramos. Es como cuando un médico no creo que atienda a sus hijos, pero le ve a los hijos al amigo y el amigo, eso lo hacen los médicos. Nosotros normalmente también lo hacemos. Igual yo le... vos fíjate que mi mamá necesita tal y tal situación y me traerá para acá vos con mucho gusto, señora, cómo está su cafecito y todo eso, que lógicamente son seres queridos de amigos, notarios y de colegas. Porque tenemos prohibición. Esa es otra cosa de la que tenemos prohibición. Vamos a ver, permítame encender la luz, por favor. Ahí está. Lick, pero esa prohibición solo de compraventas entre familia de uno. Fundamento legal, por favor. Fundamento legal, porque si no estamos hablando y cosas fuera de lugar. Fundamento legal de esa prohibición. El notario debe abstenerse de, tercera situación, ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. Con base a los principios que debe de tener el notario, es importante la transparencia que tiene que existir con un cliente, ya que éste se está auxiliando con él con el fin de subsanar una necesidad. ¿Qué tipo de situaciones? Artículo 77, permítanme. Vamos a interpretar este artículo. Al notario le es prohibido, ¿verdad? Al notario le es prohibido, uno, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la firma por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones del mismo, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución total o parcial de poderes. Ojo, estamos claros de lo que es un poder. Yo le decía el término carta poder. La carta poder aparece en términos mercantiles. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado a ello, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno, y las escrituras de ampliación y aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Y están los demás. Estamos con eso. Entonces, por aquí venía una pregunta. ¿Puede un notario realizar una legalización de firma a un familiar? La respuesta es no. Dice, Lick, pero esa prohibición solo de compraventas entre familia de uno. No, aquí está. Hace referencia al parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad. ¿Por qué hay notarios que no entregan la escritura al cliente y pasan 5 años o más? ¿El notario qué hará con esa escritura? Vamos a entender esto. Para empezar,
Si estamos hablando de la escritura matriz, jamás se le va a entregar a un cliente. Empecemos por eso. Vamos a utilizar los términos como son. Ahora, no concibo yo que un notario no le va a entregar el testimonio de la escritura pública. Les recuerdo, el notario no es dueño del protocolo, es depositario. Entonces, yo tengo mis escrituras matrices y debo de extenderle al cliente que sea un testimonio o sea copia simple legalizada. Y la próxima semana les voy a poner un código QR, lo toman y ahí van a estar los documentos que les he estado ofreciendo. Entonces, les repito, para los que me preguntó, hay notarios que no entregan la escritura, nunca deben de entregar la escritura, nunca, nunca. Ahora, que no entreguen el testimonio, que no entreguen el testimonio, pues si no entregan el testimonio, la persona no puede hacer nada. O sea, de hecho, es parte del trámite, no sé cómo decirles, es como que yo como cliente le pago el traspaso electrónico para que pase un vehículo a mi nombre y no me entrega los distintivos, es decir, la tarjeta de circulación y lo otro. O sea, aunque lo haya hecho, pero si no me lo entrega, no está terminando el servicio. Me parece un poquito extraño. ¿Por qué no lo hacen? Un poquito complicado. ¿En qué delito incurre el notario cuando realiza una celebración de matrimonio y no entrega los avisos y años después los contrayentes tienen problemas por esa falta de avisos? ¡Qué buena pregunta, Zulma! A diferencia de todas las demás situaciones que me indican que muchos quieren proponer en su tesis sanciones para el notario, esta sí me parece una razón muy importante para sancionar a un notario. Pero contestando la pregunta, no hay. Lo que hay es una multa, y la multa es de 25 quetzales que se pagan en el Registro Nacional de las Personas. Y las consecuencias para una persona, por ejemplo, hay mujeres que vienen a descubrir que no están casadas. Fíjense, porque no dio el aviso. Y también han habido situaciones, a mí me lo pidieron durante pandemia, 3 personas que celebrara matrimonios de a mentiritas. Así me lo dijeron con otras palabras. Entonces, diferencia entre primero, segundo y tercer testimonio no hay, no existe. La numeración entre testimonios no existe. Que por costumbre se coloque es primera testimonio, porque al segundo no le pone es segundo testimonio, solo es testimonio de la escritura pública número tal. No hay, eso no se numera. Es una, por decir, así como todo el mundo lo conoce en penal, es la primera declaración. Ok, pero ¿hay segunda? No, no hay segunda. Y así se llama, así está regulada la ley. No, la ley regula el artículo 81 y 82, declaración del sindicado, pero es la primera declaración. Así es, son costumbres. Un notario se llevó el instrumento público de mi abuela, el original, hace 4 años. Cerró la oficina y ya no apareció y no hizo las desmembraciones. Se llevó el instrumento público. Si estamos hablando de instrumento público, el instrumento público es la escritura pública. ¿Tienen ustedes el número de folio libro sobre esa transacción? ¿Tienen alguna fotografía o algo así? Porque lo pueden recuperar. Solo incurre en multa. No es delito entregar los avisos, pero sí está sujeto a una multa por extemporáneo. Es correcto. ¿Qué pasaría si un notario autoriza una compraventa entre cónyuges según lo regulado en el... Está prohibido. Y fíjense que voy a revisar. No quiero decir algo solo por llevármelas que lo sé todo. No, voy a revisar. Creo que es sujeto de nulidad. Es sujeto de nulidad el negocio jurídico. Porque en este caso los negocios ahí pueden ser nulos o anulables. El libro quinto del Código Civil se divide en 2. De los contratos en particular y de los... Tiene 2 libros. El primer libro regula eso, lo voy a revisar. ¿Qué pasaría si un notario autoriza? Bueno, me divorcié. Mi ex resulta casado y estoy soltera. Y eso sí dieron los avisos en Mazatenango. Y aquí en la capital, él sigue casado.
Ok, pregunto, cuando hay una sentencia de divorcio, el divorcio llega por una sentencia, y esa sentencia, que es después de la audiencia, lógicamente, donde se renuncia al plazo, es un documento que, al igual que se inscribe el matrimonio, de la misma forma se inscribe el divorcio, para que ya aparezca en el sistema divorciado y las personas después de eso tramitan su documento personal de identificación con el nuevo estatus de soltero. Si aparece así, puede haber algún error o puede ser que simplemente esa sentencia de divorcio no la hayan inscrito. Si un notario realiza el acta de matrimonio y esta es firmada por los contrayentes y al siguiente día los contrayentes piden anular el acta porque se arrepienten, ¿qué debe de hacer el notario? Bien, aquí hay varias cosas que puede hacer. Pero realmente, al momento de que no se ha inscrito, al momento que no se ha inscrito en el registro de la propiedad y no ha surtido efectos. Miren, es complicado. Yo les voy a decir lo que yo haría. Conocí una persona que se quería divorciar al mes de casada. Yo lo que le primero que le dije es de que no se puede divorciar, porque ¿cuál es el plazo para que una persona se divorcie? De las obligaciones en general y los contratos en particular, gracias. Miren, depende. Aquí la respuesta es depende. Siempre tengo esa duda, ¿por qué un notario no entrega el testimonio al cliente? Pasa 3 años o más, algunas tengo conocimiento del testimonio. Miren, lo que pasa es de que recordemos que todo lleva un trámite. Ahora, ¿por qué no lo entregan? No sé decir. Pero entonces, yo ahorita tengo varias escrituras que tengo que tramitar esta semana. Ya las tengo hechas. Yo normalmente le mando la minuta, el borrador o como le quieran llamar a ustedes, o se los imprimo para que lo lean las dos partes, que estén 100% de acuerdo y les soy muy sincero y les digo, ok, estamos de acuerdo porque después de esto yo no cambio nada, no me gusta estar imprimiendo o anulando, o sea, igual se los podría cobrar, pero no me gusta estar haciendo eso, la cosa es que la gente esté bien, pero bien conforme con lo que está, con lo que va a firmar, en el lugar que vayamos a firmar. Lo que puedo hacer es variar el lugar, porque hoy en día, eso sí hago, pues hay que consentir al cliente, porque no se viene, es que no tengo tiempo, es que no quiero, es persona de cierta edad, y vengas en la noche, se toma un cafecito, va, ok. Eso sí, sí hago. Entonces, tengo las firmas, al día siguiente, pago de impuestos, y ya tengo, saco las copias, testimonio para el registro de la propiedad, testimonio para el archivo general de protocolos, los pagos, pagos, pagos. Lógicamente que hay un tiempo para que se inscriba eso. Ya que surte efectos, entonces ahí es donde le entrego el testimonio a la persona, pero esa es la parte donde yo estoy confirmando que terminé mi trabajo. ¿Por qué no lo entregan? Un poquito complicado saberlo. Si un notario inició un intestado y aparece en la corte, pero no quiere entregar los documentos y ya se le pagó, ¿qué se puede hacer? ¿Se radica con otro nuevo? Sí, yo he empezado a radicar unos nuevos. Pero al igual que hay un aviso en la Corte Suprema de Justicia, pero es en la Corte, pero es en una dependencia especial, que es en el registro de procesos sucesorios, se comunica el cambio y una de dos, dependiendo cómo está, lo continúa de cómo está o lo empieza de cero. Un año es el plazo, es un año, ok, ahí estamos. Ok, seguimos acá. Hay gente que le oculta datos a los clientes, especialmente cuando son ciertas personas de la tercera edad. Retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada. ¿Quién es el que verifica la ética de los abogados y notarios? Es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Por acá había una situación donde me decían, mire, ya no me quiere devolver los papeles, ¿verdad? O sea, es algo inconcebible y daña toda la profesión. Esas cosas a mí me molestan porque por eso es que nos dicen que somos, como
han escuchado todo lo que nos dicen, y les digo nos porque ustedes ya casi son, así están para que sean totalmente colegas. Un vecino le prestó dinero a otra persona, llevó su escritura, esas cosas. El notario, en lugar de hacer un reconocimiento de deuda, hizo una escritura de compra-venta y se quedó sin su bien. Muy común, pero también ahí es el pequeño detalle. Yo tengo un par de situaciones así, pero ¿cómo va a demostrar uno que la persona no firmó con su consentimiento? Eso es lo complicado. Le estoy diciendo porque a mí me están trayendo ya esos, tengo dos casos ahorita de esos, y me dicen, Lick, pero deme una solución. Es que mire, pues, vaya aquí alrededor y le piden 25 mil de entrada para inventarse alguna solución, y después le van a decir, fíjese que no soluciona nada. Yo lo veo complicado porque no sé, hay cosas que no se pueden demostrar. Sí, el caso que menciona Leslie es más común de lo que nos imaginamos. Sí, sucede eso. No se debe retener. Se dan cuenta que aquí estamos mencionando entre las prohibiciones una de las situaciones que argumentan los compañeros. Emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios. Miren, lo que ustedes me están diciendo, o sea, no consigo yo porque no se pueden, porque se va a atrasar o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubiera autorizado. Yo no veo una razón para eso. Y por eso dice, no lo entiendo. Créanme que no lo entiendo. No es que me esté haciendo el... Licenciado, pasa que muchas veces las personas no saben leer o las engañan y simplemente no leen que están firmando. Sí, pero eso es algo que, miren, la señora... Ese caso... Pero di, o sea, están en una desesperación por haber perdido una gran propiedad, pero le digo, sí, pero es que la señora está en sus cinco sentidos, y me dice, pero entonces denunciemos al notario. ¿Cómo va a denunciar a un colega si ella admite haberlo firmado? Pero es que no leí bien, me dice, ¿verdad? Si yo viera que es una persona que tiene, no sé, alguna debilidad mental o alguna situación en particular, pero ¿me entienden? ¿Cómo le voy a meter yo juicio a un colega si ella admite haber firmado? Pero ¿me entienden esa parte? Entiendo, no lo estoy comparando con el tema de estos engaños, ¿verdad? De cuando se están dando como, casi como prenda en garantía las escrituras, ¿verdad? Eso es muy, yo pensé que ya era más de antes, pero sigue pasando. Tengo una amiga que contrató a un abogado para un entestado. Primera corrección, ¿contrató a un abogado o contrató a un notario? Y él le hizo una compraventa y la dueña de la casa ya está muerta. ¿Cómo hacen eso? Miren, yo tengo la misma duda. Yo tengo la misma duda. No lo he visto desde la perspectiva notarial, pero sí lo he visto desde la perspectiva penal. Cuando vienen y a través de mis servicios profesionales interponemos alguna denuncia. ¿Y qué es lo que resulta en eso? Que han utilizado protocolo incluso de colegas fallecidos, fíjense. Eso me llamó mucho la atención. Un colega ya había fallecido. A mí, yo decía, el nombre me parece conocido del colega. Hasta que fui al colegio de abogados a preguntar, cabal, el colega está, para cuando se faccionó el testimonio, ya ahí, él ya había fallecido. Es una de las cosas. El notario podrá sustituir a otro en cualquier momento, y el notario tiene derecho para exigir garantía en relación al trabajo realizado, lo establece el artículo 501 del Código Procesal. Y ella me dijo que era un, sí, por eso les digo, pero era en función de notario, solo aprendemos a usar, el abogado litiga, el notario autoriza actos y contratos, y el tema de un proceso sucesorio intestado o testamentario, normalmente es un trámite de jurisdicción voluntaria. Bien, seguimos. Si se dan cuenta que las casas que ustedes están mencionando, que son, así que casos de la vida real, es parte de lo que nos indica nuestro código de ética, que el notario debe de abstenerse. Usar protocolo de notarios fallecidos es falta ética. Ese es un delito. Eso es un delito. Ese es un delito y muy delicado. Dicho sea de paso, solo para que se imaginen
el nivel de gravedad de esto, y eso se los dejo para que lo investiguen. ¿Escucharon la noticia de una respetable fiscal del Ministerio Público que lamentablemente sufrió un atentado? Fue por ahí cerca de Semana Santa, yo recuerdo, me llamó mucho la atención la noticia. Y dicho sea de paso, hace tres días estuvo acá en su primera declaración porque la capturaron. ¿Ustedes saben cuál es el caso principal que lleva ella, por el que se presume que está recibiendo atentados ella? Es un caso por notarios involucrados en robo de propiedades. Solo se las dejo ahí para que indaguen el nivel de delicado del tema. Eso es lo que está investigando esa fiscal, y va sufriendo dos atentados, y lamentablemente en el último atentado mataron a su mamá. Muy, muy, muy complicado el tema. Seguimos. Omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor le hubiese entregado, o negarse a extender la correspondiente constancia. Yo en lo personal, ¿cómo lo manejo? Sin embargo, les recuerdo que los notarios tenemos derecho a una comisión por la compra de timbres. ¿Cuál es el porcentaje de comisión y cuál es el fundamento legal de esa comisión por compra de timbres? Tercera pregunta, ¿cómo recibimos esa comisión? Repito la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de derecho a comisión que tenemos los notarios por la compra de timbres fiscales? Uno. Dos. ¿Cómo se recibe esa comisión? ¿De qué forma se recibe? Y en el caso del pago de impuestos, dependiendo si es primera o segunda venta, es decir, si estamos hablando sobre el 3% o el 12%, esto se paga, pues se puede pagar con timbres fiscales y se puede pagar con formulario de la SAT para el pago de este tipo de impuestos. ¿Qué documento se debe hacer en el caso que una persona presta dinero para que otro se vaya para Estados Unidos? Generalmente hacen una compraventa. Por si no paga, la persona que presta el dinero se queda el bien. ¿Qué documento? Pues miren, pensemos como notarios. Ok. Puede ser una compraventa con garantía hipotecaria. ¿Qué sucede al momento? Solo que aquí lo que pasa es que los colegas que se dedican a esto, porque son colegas los que se dedican a esto, a este tipo de... Yo me gradué de abogado y notario, no me gradué de agiotista. Seguramente si fuera algo de esto, pues mi condición económica estuviera mejor. Pero no es a lo que yo me dedico. Hacen este tipo de documentos, ya van encima de adquirir los bienes. Entonces, el documento correcto, porque sí se puede hacer, o sea, yo presto, doy el dinero, lo cual recibe un nombre, contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Ese es el nombre que recibe. ¿Cada notario debe tener un notario depositario? Sí. Yo soy depositario de dos o tres colegas que fueron mis alumnas. Hoy día ya están en ejercicio. Conozco un caso donde el propietario de la finca ya había fallecido y aún así realizó el notario un proceso de donación entre vivos. Dice la señora que realizar ese proceso le era más favorable. Bueno, pues ahí sí no sabría decirlo, solo sé que ahí lo que hay es un delito, ¿verdad? Veamos esta otra de las prohibiciones. Desfigurar los negocios jurídicos que celebran los interesados. El negocio jurídico, como toda manifestación de voluntad humana que se encamine a conseguir un fin práctico y legal protegido por el derecho. Según se trate de una o más voluntades manifiestas, se habla de unilaterales o bilaterales, como los testamentos y los contratos respectivamente. Es decir, el notario debe de abstenerse de desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados. También mencionaron el caso donde se supone que iba a comprar un,
iba a realizar un reconocimiento de deuda y lo que terminó firmando era la compraventa. Es algo totalmente, es un engaño, es un delito. Y conozco un caso donde, comisión del 10%. Se le reconoce a los notarios, artículo 28 de la ley de timbres fiscales y papel sellado. Excelente respuesta. Solo ahora díganme, ¿cómo se le da ese porcentaje al notario? ¿Cómo se le paga? Y gracias, gracias. Ya. Se pagará con especie, es decir, en timbres. Es correcto. En timbres. Autorizar contratos notoriamente ilegales. Para que dichos contratos sean ilegales, han de ser de base contrarios a los dispuestos en el Código Civil en lo relativo a los requisitos esenciales de todo contrato, capacidad, consentimiento, objeto y causa, contrarios a lo dispuesto en los estatutos de los trabajadores en lo relativo a la adecuada utilización de las modalidades contractuales y al cumplimiento de las disposiciones que rigen las condiciones laborales en nuestro país. Contratos que incorporan cláusulas ilegales que contempla que si resultase nula, solo una de las partes del contrato de trabajo está, este permanecerá válido en lo restante. Por lo tanto, en este apartado quedan encuadradas las llamadas cláusulas abusivas de los contratos que se anularían manteniendo en vigor el resto del contrato. Ahorita tengo un caso, ya tengo audiencia de juicio oral, de juicio ordinario laboral por un caso donde a mi cliente lo hicieron firmar cheque por sus prestaciones. Ustedes me van a decir, ¿cómo lo hicieron firmar? Lo amenazaron. Y olvídense. O sea, las personas que desconocen me dijeron que lo iban a meter preso, que iban a hacer así, y lo hicieron firmar todo. Y esos son los documentos que van a llevar. Yo a través de una declaración de parte, voy a hacer un tipo de preguntas y voy a pedir que incorporen ciertos documentos para demostrar que él no recibió su liquidación. Pero autorizar contratos notoriamente ilegales. Por eso me decía, el otro decía, es falta a la ética trabajar con el protocolo de un colega muerto. Es un gran delito, es algo ilegal, es algo ilegal, pues, y créanme, yo considero que ustedes ya no están para tratarlos, ¿cómo decirles? Sería burlarme de ustedes, hablarle las cosas como no son. No, eso no pasa. Para empezar, son personas inteligentes que viven en Guatemala y se enteran de estos casos, especialmente cuando uno es estudiante de Derecho, pues ya entiende un poco más de eso. Pero tienen que saber que eso de prestar protocolo es más común de lo que ustedes imaginan. Ojo, no estoy diciendo que porque sea común, sea correcto, ¿ya? No, lo que les estoy tratando de transmitir es la realidad. Es lo que he tratado de transmitirles acá siempre. Y que en la práctica cuesta sujetarse a este código, ¿verdad? Presiento que de una u otra manera se incumple. Ah, no. Bueno, vamos a ver a qué cosas. Yo les he dicho lo que sí he hecho. Mis avisos de toma de razón de legalización de firma no siempre los cumplo. Interpreten ustedes ahí. ¿Se recuerdan que les dije? Decirles que no he entregado de forma atrasada mis avisos de cancelación y los avisos que tengo que dar. ¿Sí? Y mi respectiva multa de 25 quetzales. Eso sí, sí he incurrido. Pero ya temas como por decirles, otra cosa, cuando me viene la gente, eso es un tema de ética, y me dicen, mire, es que el otro notario me deshizo, se vienen a quejar del otro, pues les repito, yo me manejo más en mis principios de derecho penal y toda persona es inocente, entonces, mire, le digo, yo no puedo saber por qué no hizo esto, porque la gente tampoco le viene a contar todo a uno. Yo lo que le puedo decir es que le puedo solucionar de esta forma, pero es que el otro lo quiero denunciar. Mire, necesitamos saber qué fue lo que pasó. ¿Usted le pagó? Sí. Tráigame el documento que le pagó. Es que yo no le pedí el recibo. Pues lo mismo le van a decir en el Ministerio Público. ¿Me entienden? Sí es cierto. No se cumple el 100%. Esa parte sí es cierto, pero por decirle, autorizar un contrato
notoriamente ilegal, el caso que les he puesto, ¿verdad? O que me vengan colegas aquí, ahorita ya saben que yo no les acepto eso, pero fírmame esta mi legalización, de este, ya me traen la fotocopia de lo que sea, fírmame esta mi auténtica. Cuando uno es nuevito, aquí lo agarran a uno de tonto, nunca les firmé, eso sí, nunca les firmé. Yo tenía mucho miedo por este sector. Hoy en día, pues ya conozco a los huizaches, me saludan, y algunos me ha hecho uno que otra diligencia, ¿verdad? Pero les estoy diciendo, mira, anda, son cosas con mi nombre, ellos están haciendo el procedimiento de tramitología, ¿verdad? Yo tengo una mi audiencia y en lo que estoy en audiencia me andan ingresando algún documento en algún registro o algo así, tramitología, no que van a meter algo en mi nombre o algo así. Y lógicamente se les paga. Si un notario ya está muerto, ¿cómo hacen para las firmas? Las hacen. Así de sencillo, las hacen. Necesitan entrar en una investigación para determinar que no es la firma de él. Las hacen, las imitan. ¿Cómo lo hacen? Complicado saberlo, pero lo hacen. Modificar injustamente los honorarios profesionales pactados. Eso es cierto. ¿Se recuerdan que yo les conté hace 8 que yo salí perdiendo 1,500 quetzales en mi primera escritura por no hacer bien mi cálculo de gastos? Pero algo que he tenido y lo he cumplido y tengo la solvencia para decirle a todo mundo es que me he preferido aguantar eso. O sea, es bastante la plata que yo puse. Y no solo, eso me ha pasado, no solo en notariado, me ha pasado también en cálculo de honorarios. Hoy en día ya tengo un esquema de cotización, honorarios profesionales, gastos, impuestos, timbres. Y por ahí pongo, o sea, no lo pongo así, pero pongo mi chuco o algo así, mis gastos ya muy personales, parqueos y todo eso. Ahora ya lo hago, pero ¿cómo creen que aprendí eso? ¿Verdad? Entonces, en sí la investigación de una firma falsa no prescribe, lo que prescribe es el delito, y el delito depende, es en relación al tiempo, qué tipo de delito, qué tipo de falsedad. Y para entregarle hasta la copia legalizada del instrumento público, uy, no arro civil, amplíame un poquito ahí, dice, si un notario ya está muerto, ¿cómo hacen para las firmas y para entregarle hasta las copias legalizadas del instrumento? Sí lo hacen, de la misma forma. Bien, entonces les dice, tengo la solvencia, decirle que después de que yo pacto, y los honorarios no los cambio. No los cambio, pero mira, pero es que eso no lo sabía, eso no puede ser, yo no lo hago, porque es muy importante, o sea, resultarle después al cliente, o al menos se los dejo abierto. Yo tengo casos ahorita que le dije, mire, empezamos con esto, después, al ver eso, lo vuelvo a citar, le entrego resultados y le digo, de aquí nos vamos para A o para B, y le entrego otra nueva cotización, pero el cliente ya sabe que se lo voy a manejar así. Es como el tema de un intestado presupuestarlo es complicado, pero para empezar se debe cobrar bien, es muy laborioso, debe saber uno qué cosas va a incluir y qué cosas no va a incluir, van a pagar, porque hay gastos, hay publicaciones, hay pagos de impuestos, hay pago de impuestos de herencia, legados y donaciones, hay pagos, hay una cantidad grande de pagos. El problema es que los colegas no saben cobrarlo. Notario, vamos a ver, dos pasos que debe de incurrir el abogado. Dar recibo a su patrocinado por las entregas de dinero que le hiciera como anticipo o cancelación de honorarios, o bien como expensas según los casos. Eso sí lo hago. Celebrar con su patrocinado un contrato por escrito en el cual especificará las condiciones de los servicios y todo lo relativo al pago de honorarios y gastos que será firmado por ambas partes, conservando cada uno un ejemplar del mismo. Por lo tanto, si constituye con ninguno de los requisitos, recae en falta de ética el cobro excesivo e injustificado. Ok, esto no lo hago en todos los casos. Hago a partir de ciertos montos, hago contrato para protección de ambas partes.
pero lo hago arriba de cierta cantidad. ¿Cuál es la ley penal que se aplica al notario? Nos estamos refiriendo que hay una sanción al notario en la ley de armas y municiones. Lic, y si el notario no quiere dar recibo, es que es complicado, es parte de lo que se pacta, es parte de lo que se pacta. Y yo no sé si ustedes llegan de una vez a, mire, quiero tal cosa, aquí te da el dinero y, o sea, mire, necesito este servicio, ok, ¿cómo necesita el servicio? Tal y tal, le voy a cobrar tanto, es la parte donde la otra parte dice, Lic, ¿me puede dar recibo factura? Ok, se extiende, ¿verdad? Entonces, es complicado. Como decir, no sé qué esperan que les diga, y si no quiere dar recibo, pues, eso es algo que lo debieron de haber pactado desde un inicio. Seguimos. Retardar o no prestar el servicio que se le hubiera pagado parcial o totalmente. Hay que ser muy honesto. Yo el último, un último caso civil que agarré, fui a visitar a la señora hasta Palencia, la señora tiene dificultad de movilizarse, le dije, doña tal y tal, está prohibido dar recibo, pero debería. No, entonces, ¿está prohibido? No está prohibido. Ya sea mediante un recibo por escrito o transferencia bancaria, o sea, deben de tener un comprobante que le pagaron. Les decía en esta situación, le dije a la señora, el caso es largo, es tardado y aún así, y yo se lo digo así, viéndola a los ojos le digo, no le estoy dando el 100% de seguridad de resultados, pero va a hacer todo lo posible, sí. Entonces, ¿me va a ganar mi caso? No le puedo asegurar eso, le puedo ofrecer el mejor de mis trabajos, esforzarme, pero no le puedo dar garantía de cierto tipo de trabajos. Cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a lo preceptuado por el arancel. Mis estimados, eso es lo más común que se da, especialmente por el área donde yo estoy. Yo no me pico el hígado con esos temas, pero de verdad las cantidades que cobran algunos colegas, y eso lleva, y ellos todavía, de eso que yo lo considero una cantidad demasiado poca, todavía tienen que dar un porcentaje de eso para los que jaladores de casos. Ay, no sé qué decirle ante eso, ¿verdad? El arancel, lo hemos platicado. El arancel, yo no conozco una sola persona que lo utilice o lo haya utilizado. No lo conozco. Pero sí debemos de tomar en cuenta que para empezar hay una libertad de cobrar lo que nosotros querramos. He tenido personas que me han dicho, licenciado, pero usted eso me va a cobrar por ese papelito. Desde que está diciéndome ese papelito, está haciendo de menos mi trabajo. Ahí ya le dio doble clic a una carpeta que no debió haber abierto. Y le digo, mire, vaya con quien quiera a que le haga el papelito. ¿Verdad? Bajo el entendido que para empezar lo estoy recibiendo en mi oficina. Lo estoy recibiendo, o sea, o con café o con su agua, o sea, está en un lugar donde me puede y puede venir en cualquier momento, pero no puedo venir a mi despacho a hacer de menos mi trabajo, salvo que yo dé lugar a algo así, ¿verdad? Beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. Ganancia, utilidad, lucro que se persigue con motivo del ejercicio de una profesión, actividad o explotación de una empresa, violación, quebrantamiento de las normas, libertad, contratación. Aquí seguimos hablando del mismo tipo de situaciones que se incurren en temas tanto inmorales como ilegales. Porque es la única ley penal que regula a los abogados, nos podría explicar. Yo no dije que es la única ley que regula a los abogados. Yo les dije que hay una ley penal, que no es el Código Penal, donde hay una sanción a los notarios. A los notarios, suma. Pasa con todas las carreras, que en mi caso me han dicho, y eso me va a cobrar por ese dibujito. Sí, es que es molesto.
cuando dicen así, están haciendo de menos algo, ¿verdad? Ahí yo dejo de dar los servicios en el momento y la gente se nota, a mí me cambia el semblante cuando dicen así, por ese papelito. Yo les digo, yo tengo, aquí miren, aquí abajo, o ¿saben qué me pasa mucho en penal? En penal me pasa que la gente me dice, licenciado, ¿me va a cobrar eso y no me va a asegurar que me va a sacar a mi patojo? Ay, no puedo, qué exageración, qué grosería la de usted. Señora, vaya acá y hay desfile de personas que por la quinta parte que yo le estoy cobrando, le aseguran que sacan al Chapo. Se lo aseguran. Yo tengo mi speech para eso. Y beneficiarse de violaciones a temas de contratación con instituciones. Ok, cabal, llegamos ahí. Dejamos estos minutos para dudas y preguntas. Yo considero que esta era una clase muy importante, muy, muy importante. Y entonces, ustedes me dicen, mis estimados, nos quedamos para las dudas. Para las dudas, yo sé, yo soy abierto a las críticas, mis estimados, nunca me las he llevado de perfecto, cometo errores, sé que hay personas que no les gusta esta modalidad, pero estoy hablando con abogados y notarios, les tengo que desnudar la realidad de lo que, Dios mediante, dentro de muy poco, por acá me los voy a encontrar, ustedes no me van a, yo no los voy a reconocer a ustedes, pero ustedes sí me van a reconocer a mí, y denme el gusto de saludarlos como colegas, de decirle, ¿verdad? Se recuerda, yo sé que es complicado, sé que es difícil lo que están atravesando, pero créanme, mis estimados, que en el caso mío, no hay nada que me dé más gusto que ver un colega que lo vi así en esa etapa que uno quisiera teletransportarse al momento de la graduación, yo lo sé, pero no se puede, entonces como no se puede, y hagámoslo, echémosle ganas, ya quedan 2 clases más, segundo parcial, 3 clases más y se acabó esto. Entonces, por favor, pilas con esa tesis que yo creo que hubieron modificaciones, ya no son 5 fases, son 3 fases de la tesis, pónganse las pilas, no lo dejen para después, tienen que sacar eso este año, ya. Así es que mis queridos colegas, los quiero ver con esa toga, ya. Por favor, necesito verlos con esa toga lo antes posible. Así es que, mis colegas, para mí es el prontuario. Ya se pasó a prontuario de tener unas cosas, pero tienen razón, lo voy a hacer. ¿Saben qué es lo que pasa? Que lo que yo tengo hay unas cosas que no están actualizadas, lo estoy revisando. Un tomo y a defenderla, pero que sea cierto, pues. Ya van esos, ¿eh? No estén pensando en pasar, y ojo, no estén pensando en que me paso a otra universidad, no, eso se sale ahorita, creo que la universidad se dio cuenta que estaba complicando un poquito las cosas, pienso, y ahorita aprovechen, hay que meterle cañaña a eso, por favor. Voy a compartirlo yo sé que la forma en que lo voy a compartir, ¿se acuerdan que les dije que les voy a pasar un código QR? Porque ahorita directamente en clase, pues voy a tener una sanción. Para hacer escritura de derechos posesorios, y los avisos se dan principalmente en... Se dan los avisos en el Archivo General de Protocolos y también como está, eso se inscribe en una propiedad, pero se están vendiendo derechos posesorios. Fíjense que voy a ver, yo tengo ese caso, pero no quiero contestar así solo de diente al labio, lo tengo con la segunda consulta que voy a hacer, voy a verificar. Ok, un gusto saludarlos, mis estimados. Pues fíjense que tanto como hacer uno, pero yo trabajo con muchos de mis colegas, exalumnos y colegas en otros lados. Sí lo hacemos, uno debe de apoyarse en el trabajo, por supuesto. Así es que mis estimados, los quiero ver, por favor, sueñen, piensen, visualicen con esa toga y lo principal en el ejercicio profesional. La persona que está acá le costó graduarse y no fue fácil. Y por eso les digo, yo sé, cuesta pagar la universidad,
no hay apoyo a veces de ciertas personas, todo eso, pero les dan. Según tengo conocimiento, en las fases privadas y públicas no habrá examen anteterna. No va a haber examen anteterna. ¿Para qué se las voy a hacer de emoción? Sé que es difícil cuando hay niños, cuando hay trabajo, en otras situaciones, pero lo van a disfrutar ese momento. Miren, por eso, siéntanse en libertad, incluso hombres, damas, jóvenes o ya no tan jóvenes, de que se agüen sus ojos en el momento que les están colocando esa toga, porque en ese momento uno está recordando todo ese sacrificio, se está viendo reflejado en la colocación de esa toga. Por eso, no desmayen. ¿Es duro? Sí. ¿Es complicado? Sí, pero los quiero ver con esa toga. Y cuando pasen acá, de negro, con su pin, acá, orgullosos, presumidos, porque se lo ganaron, y me van a ver por ahí, me corriendo, salúdenme como un colega más. Salúdenme. Para mí va a ser un gusto saludarlos. Que tengan una excelente y bendecida noche, y nos vemos, mis queridos colegas, ya una clase menos. Bendiciones. Los quiero ver graduados, por favor. Feliz noche. Por supuesto. Está joven, mi estimada Marta. Una bendición saludarlas. Feliz noche. Muchas bendiciones. Feliz noche. Yo me voy que...